Buenas chicos, estamos aquí en un mega unboxing que va a constar de unos cuantos capítulos todo este fin de semana y la semana que viene, ¿vale? Así que están muy atentos. Todo gracias a Júpiter Madrid Norte, que se encuentra en Alcobendas. Muchas gracias, Juanjo, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar de qué. Star Wars Destiny Legados. Las nuevas cajas que han salido, la nueva colección, ¿vale? Están impresionantes. Tengo aquí dos y vamos a ver qué tal van. Y también vais a ver los nuevos mazos. Aquí está el de villanos con Boba Fett y el de lado luminoso con Luke Skywalker. Lo vais a ver en diferentes capítulos. ¿Por qué? Porque si no me voy a tirar horas abriendo sobres, abriendo cajas y explicando cartas. Lo que vamos a hacer es dividirlo en diferentes capítulos. No sé si cada caja irá en 6 capítulos de 6 sobres cada uno, explicando las cartas, cómo usarlas, lo bueno que puede ser, lo malo que puede ser, ¿vale? Y claramente un capítulo para cada mazo. Así que estaríamos hablando de o 12 capítulos o 6 capítulos de cada, ¿vale? Y 2 de los starters. Y ya más adelante con partidas y todo. Así que nada chicos, vamos a ello. Vale chicos, pues aquí estamos con el mazo luminoso, que viene con Luke y con Han. Vamos a ver un poquito, a ver de qué va. A ver, por aquí que tiene esto, a ver qué tal, a ver qué tal va. Madre mía, qué tal chicos, qué tal las navidades, qué tal os viene. Madre mía, ¿habéis visto ya las fechas de los torneos regionales? Hay un montón, en Madrid en concreto hay 2. Bueno, aquí están las cartas y los dados con los que vienen, ¿vale? Vamos a ver, muy pocos dados me parecen a mí. Y solo vienen con un dado de cada menos de Luke, ¿vale? Así que creo que nos la han jugado otra vez y vamos a tener que comprar 2 starters de cada para tener un mazo por lo menos competitivo. Vamos a ver ¿qué cartitas vienen en este mazo? Supuestamente tienen que venir 24 cartas con 9 dados. ¿Vale? Joder, esto no se abre ni para atrás. No seré yo lo peor abriendo. Bueno, pues aquí lo tenemos ya por fin abierto. ¿Vale? Vamos a... Espera, me muevo. ¿Vale? Vamos ahí, justo... Yo creo que debajo de la pistola es lo mejor donde se ve. Vale, aquí está Luke. Luke Skywalker, el héroe improbable, ¿vale? Tiene a pistolas, una a daño cuerpo a cuerpo y la acción potenciada es que gasta 2 recursos para resolver uno de los dados de personaje o de mejora de este personaje, incrementando su valor en 2. Es decir, si tienes 2 recursos y quieres resolver, por ejemplo, el 2 de daño a distancia, harías 4 si te gastas esos 2 recursos que tienes, ¿vale? Vamos a pasar a Han Solo, ¿vale? Han Solo, contrabandista avispado. Aquí tenemos 2 de daño a distancia por un recurso, quitar una carta, recurso, recurso, ¿vale? Después de que actives este personaje, puedes volver a tirar un dado, tuyo o de un adversario. Bueno, por lo menos un reroll no está mal. La fuerza está conmigo. Retira un dado que muestre daño a distancia o daño en directo. Bueno, vale. Percepción agudizada. 2 recursos, emboscada y entrega 3 escudos a un personaje. Bueno, la cautela con ambos, que creo que vale uno más que cautela. R2, que no tiene mala pinta, no tiene ninguna cara mala, solo vale 1. Un daño, un quemar recurso, escudo y lo importante es el especial, que roba una carta y puede girar uno de tus dados a cualquier cara. Bueno. Oye, menos de una piedra. Me parece bien. Esto con C3PO, con el Poe antiguo, puede ser bastante, bastante bueno. A ver. Alarde de valor. Por 3. Para personaje amarillo. Señala un personaje de color amarillo para retirar un dado de un adversario. Luego inflige 2 puntos de daño a un personaje. Joder. Oye, esto está súper bien. Talante impulsivo por 0 y con emboscada. Bien, resuelve uno de tus dados. Oye, pues está muy bien. Resuelves ese dado y tienes un ambush, una emboscada. No está mal.
Viaje de contrabando. Activa uno de tus personajes de color amarillo. Si en uno o más de sus dados de personaje o de mejora acabas de tirar, has obtenido un resultado de un recurso, recibes un recurso. Así que sin resolverlo, recibes un recurso porque sí. Bueno, oye, no está mal. Sótano de Maz. Único. Cada jugador recibe un recurso adicional durante la fase de mantenimiento. Bueno, oye, esto puede ser un arma de doble filo. ¡Wow! Un halcón milenario nuevo. ¿Vale? Que es 2 de daño, 3 de daño y 4 de daño indirecto. Que es, tú le haces 4 y él se reparte el contrincante, se reparte el daño como él quiere. Dos escuditos y dos recursos. Después de que actives este apoyo, puedes activar uno de tus personajes. Oye, eso no está mal. Alterar. Gira hasta 2 dados a caras de tu elección. Bueno, oye, eso está bien. Bien. Y encima para los dos, para el adversario y para ti. Vigorizar. Señala un personaje de color azul para curar un punto de daño a cada uno de tus personajes. Bien. Despistar. Retira un dado de personaje que muestre un valor de resultado 2 o menos. Bueno, oye. Perseverancia. Es un apoyo, ¿vale? Y tiene la acción que agota este apoyo para volver a tirar uno de tus dados. Luego puedes volver a tirar ese dado. Oye, pues no está mal. Si te salen cosas malas en el halcón, no necesitas daño completo. No está nada mal. ¿Vale? Vale, a ver. Mejora de capacidad. Para jugar esta carta, señala un personaje de color azul. Gira el especial, ¿vale? Gira uno de tus dados a cualquier cara. Puedes revelar una carta azul que tengas en tu mano para girar a cualquier cara un dado de un adversario. Bueno, no está mal. Giras tú y giras a otro. No está mal. Sable de luz heredado. Esta mejora posee la palabra redesplegar mientras esté vinculada a un personaje de color azul. Después de que el personaje al que está vinculada esta mejora sea derrotado, transfiere esta carta. Así que guay, 1 de daño, 2 de daño, 3 de daño, no está mal. Vale mucho, pero no está mal. Embaucar, neutral. No, igual que el sable de luz. Vuelve a tirar un dado de un adversario. Si en ese dado acabas de obtener un resultado de cara vacía, coge un recurso de ese adversario. Oye, pues esto para algunos trolls está bastante bien. Maniobra peligrosa, por 0. Cura 2 puntos de daño a uno de tus personajes. Y haces 2 puntos de daño indirecto a ti mismo. O sea, lo que haces es curarte los 2 puntos de daño, por ejemplo, del personaje A. Y te haces 2 indirectos que puedes hacer 1 y 1. Oye, para salvar un punto de daño no está mal. Partida apresurada. Entrega el control del campo de batalla al adversario para retirar un dado que muestre cualquier tipo de daño. Ya sea a distancia, ya sea cuerpo a cuerpo o indirecto. El blaster oculto de 2 con emboscada. Después de que juegues esta mejora, puedes retirar un escudo de un personaje. No está mal. Fusil de caza. Las armas que disparaban proyectiles sólidos como el fusil eran abundantes en los planetas como Tatooine. Vale, bueno. Ya ves tú, por 1 no sirve de mucho. Hay que decirlo. Pistolera de desenfundado rápido. Después de que actives al personaje vinculado, puedes volver a tirar cualquier cantidad de sus dados de arma. No está mal, por si te salen malas tiradas. Bueno, no está mal. A ver, campo de batalla. Recibe un recurso y roba una carta. A reclamar. Oye, pues no está mal. Acciones. Aquí no pone nada. Y aquí lo único nuevo que vemos es el daño indirecto, ¿vale? Yo quería que iban a explicar lo de acción potenciada. Que eso no lo suelo usar muy bien porque como todavía no ha salido, pero bueno. Aquí vemos los dados que vienen. Que vienen uno de cada, menos de Luke, que vienen 2. ¿Vale? Y nada, chicos, pues hasta aquí el unboxing de el mazo luminoso de Star Wars Legacies. O legado en español, ¿vale? Así que nada, chicos. A la próxima, vemos el oscuro.